tratando en esta ponencia sobre todo la novela La Reina del Sur y la telenovela La Reina del Sur. Así que voy a empezar. This presentation compares and contrasts the novel La Reina del Sur by Spanish author Arturo Pérez Reverte with the telenovela by the same name starring Mexican actress Eva Castillo. I propose that not until La Reina del Sur did the narconovela, que es un término muy nuevo, que todavía hay, no hay mucha polémica sobre el uso de ese término, ¿no? And the telenovela genre gained international mainstream success and helped popularize and make a heroine out of fictional female thinkpins in much the same way that corridos have made heroes or anti-heroes out of drug movies. In this presentation, I will first provide a bit of context about melodrama generally and its specific manifestations in Mexico. I will then discuss elements of the novel, paying close attention to some of Pérez Reverte's musings about his protagonist, Teresa Mendoza. And finally, I will examine elements of the novel's telenovela adaptation, focusing on Peter Castillo, the telenovela's protagonist. Quizás ustedes han escuchado un poquito sobre lo que le pasó a entonces, in his history of melodrama, Peter Brooks explains that it often seems to be most popular when a quote national trauma end quote forces the society to rethink traditional ideas and identities, and this is why melodrama is quintessentially modern. During the French Revolution, for example, popular sectors put on plays to comment on the upheaval of the times, thus working through their experiences and demonstrating their awareness of a given political situation. Two centuries later, give or take, we see melodrama playing a central role during the golden age of Mexican cinema, during which it reached its artistic and commercial peak. The country was attempting to recover from a chaotic revolution by rebuilding infrastructure, redefining itself as a nation, and dealing with migration from rural areas to rapidly growing urban centers like Mexico City. Melodramatic elements in La Reina del Sur, both the novel and the telenovela, fit into this larger paradigm of a society facing traumatic experiences, in this case, the context of drug violence in a vegan state. The recent trend of women as protagonists in these multicultural productions about the drug trade, both the fictional and the real, are strikingly similar in that they rely on conventions of melodrama, a genre that O. Hugo Benavides suggests, quote, might be the most successful and culturally authentic revolution affecting the continent since the 1960s, end quote. Some scholars contend that despite the heavy dependence of Latin American television on corporate sponsorship, the telenovela has created the space for critical realist dramas whose narratives and controversial issues such as, for instance, women's liberation, political corruption, and homosexuality have called attention to actual conflicts and mobilized public opinion for social change. In other words, within certain limits, melodrama in its modern manifestation, the telenovela, is a vehicle for innovative, provocative, and politically anticipatory popular culture rather than a mere instrument for the reproduction of capitalist ideology and consumer desires. In many of the seminal works on the politics of melodrama, Mexican journalist, writer, and cultural critic Carlos Monsiváis places melodrama at the center of the development of Mexican history and culture from the beginnings of Mexico's unification as a nation in the 19th century and its consolidation as a natural community post-revolution. He suggests that, cito, el melodrama es el molde sobre el que se imprime la conciencia de América Latina. Por la intercesión del melodrama, el público de los siglos XIX y XX acepta devotamente la justificación del fracaso de la vida. He continues to trace the central role of melodrama through the 20th century, suggesting in around 1990 at the height of violence in Mexico City, not related to necessarily Mexico in that time. And he says that the populations use el lenguaje del melodrama, que es más convincente que las versiones calificadas de frías o falsas por su parte.
collection of legends and fantasies are key elements to melodrama and have been repeated and reused by other writers, culture critics, and journalists. One Mexican newspaper, for example, described as La Telenovela Mexicana, the many messy crimes and scandals that mark the Salina de Cortázar system, and further asserts, cito, los últimos episodios de la historia de los Salinas de Cortázar superan en rating en los más populares novelones. More recently, Alberto Tabla, Mexican journalist and author of a recent book about the Salinas de Cortázar brothers, suggests that he was a perfect villain in a national telenovela that lasted 6 years. He asserts, with a nod toward the guys, cito, los hermanos de Cortázar se convirtieron en los villanos favoritos de un país telenovelero, como el nuestro, en donde la religión más venerada es la telenovela. Nos tenían pegados de cualquier medio de comunicación que difundiera un capítulo más. In his analysis of the complex symbolic forms of telenovelas in Latin America, Jorge González argues that, at least in the 20th century in Mexico, melodrama has taken and used several formats, from comic books to television, including music like corridos. Y quiero comentar un poquito sobre los corridos, porque tienen relevancia en cuanto a la análisis de la novela. Stories sung and narrated, often of an event or person known among a particular community, corridos provide audiences, a main character, obstacles, and other forms of suspense that will delay the resolution of a problem until the very end. Quiero comentar rápidamente el Chapo, que es one of the many drug lords that have become part of popular culture, immortalizing songs now called narcocorridos, which often portray male narcos as modern day Robin Hoods, and are often legitimized, especially and even in the U.S. media, due to their power and wealth. Quiero señalar que Forbes magazine lo puso en el ranking de las personas más ricas del mundo, o sea, ese junto con Bill Gates, ¿no? Así que debemos tener un momento hablando de regresando al tema de los corridos. En an interview with the Spanish newspaper, El País, Pérez Reverte suggests that the corrido, contrabando la tradición para los sitios del norte, and the songs Lovelorn Revenge-Seeking Protagonist, Camelia, inspired the novel. Frustrated that he couldn't write a corrido of his own, he wrote the novel instead. Indeed, the first chapter begins with the narrator's musing that he once believed Marco Corrido's were just songs. But after pursuing information about the Pensamientos' life, he now supposes that they are as true as any reality. The narrator affirms, cito, la realidad suele quedar por debajo de las leyendas, pero en mi oficio la palabra percepción siempre es relativa. Realidad y leyenda son simple material de trabajo. That he begins with Marco Corrido's examples of melodrama section music is an example of the use of the genre to narrate a complicated reality. The trafficker portrayed in telenovelas and films tended to be depicted as sinister, but ultimately attractive and likable men, who epitomized the figure of a young macho cherished by mainstreamers and culture. These modes of diverse media have become what Mexican author Jorge Volpi identifies as the new paradigm of Latin American literature and popular culture, in which, cito, now there are drug lords and corrupt police, where before realism prevailed, a new hyper-realism has emerged, fascinated with portraying the uses and customs of these new anti-heroes. The notorious anti-heroes served to place a macho macho cultural persona front and center in popular culture, and many see macho's lives trajectory as the best example of the realization of their capitalist rise to riches dream, whether achieved by legal or illegal means. Because macho culture is associated with stereotypical male swagger and violence, women's active participation seems rare,
and stories, fictional and real, often highlight their skills of seduction, physical appearance, innocence, and or maternal qualities. As we can see by the titles and images on the slides, often many of these telenovelas portray female characters as black widows, as dolls, as bosses. In these and in many other stories about women in narco traffic, physical descriptions often introduce the women and construct their characters in public discourse. Similar to telenovelas, news reports highlight the seductive sensual personalities of female protagonists. That is to say, the female body is narrated as a service inscribed by social practices acted upon in discursively constructed institutional settings. In traditional narco dramas, women are secondary characters that seem destined only to be objects of exchange. Men are the ones with public agency to control the flow of goods and commodities, and women are seen as just another commodity, but of a sexual nature, to be fought over, won, and handled. In recent telenovelas, like La Reina del Sur, in contrast, women take center stage, but as the images I showed earlier, a second ago, the language used to describe them is highly gendered. Teresa Mendoza, the protagonist of the novel, is an initially naive young woman from the Mexican state of Sinaloa who gets involved with a man who flies planes for a local drug boss. She, over the course of the novel, must flee Mexico, ends up in southern Spain, and turns into a strong and ruthless international drug smuggler. And many attribute the novel and the telenovela's success to the portrayal of a complex, enigmatic and multifaceted protagonist who combines fragility and innocence with hardness and the ability to be violent and strike back when necessary. Similar to heroine or main protagonist in a melodrama, Cito, she conserves innocence and an innate sense of justice. She is violent and the head of an international drug ring, but she is intensely loyal, judicious with her money, prudent in her public behavior and civil tastes, which is something that the narrator points out quite a bit. In keeping with melodrama, the character helps set up an alternative moral structure to the officializing discourse of the nation. Indeed, she's a sympathetic character who inspires trust for those who watch the telenovela and read the novel. Quote, the origin of her dubious fortune quickly and conveniently forgotten, Teresa becomes a successful capitalist entrepreneur of the kind eulogized by neoliberal capitalism, similar to Rachel. This rags to riches plot adds lower class and race markers that lead to a more meaningful plot. In an interview with a male reporter for the Spanish newspaper El País, he likes El País, the novel's author goes on and on about this mysterious, solitary female figure, Teresa. He wonders why she is so bad, why so cool, so courageous and dangerous, and finally, why she is so dismissive to men. He ponders that while he spent 29 months, the length of time it took him to write and publish the novel, eating, thinking, and feeling like a woman, and while he still hadn't fully discovered the mystery of Teresa Mendoza at the end of his writing, he at least understood her more and her motivation than at the beginning. However, he says, she will continue to be a mystery because, as he speculates, and I quote, while men console themselves with sex, soccer, and self-deception, women don't. They are solitary and strong. The article continues, and also highlights that a best-selling male author from Spain is writing about and from the point of view of a young Mexican woman who, after having to escape to Spain, becomes a drug lord. The novel's title, La Reina del Sur, suggests traces of Mexico's colonial legacy of violent racial mixing. The South in the title is rife with significations of underdevelopment, poverty, and third world status. Pérez Reverte accentuates that her ethnic makeup as mestiza, a term that has deep and complex cultural significance in Mexico, but can be translated as somewhat of a mixed race, is a positive way for Teresa to be imagined.
as an attractive young woman who inspires love and protection by others. The novel's narrator, for example, describes a photograph of a younger and naive Teresa, saying, cito, observé que, pese al maquillaje vulgar, excesivo, las pupilas oscuras tenían una mirada inocente. Y esto acentuaba la juventud del rostro ovalado, los ojos ligeramente rematados en punta de almendra, la boca muy precisa, las antiguas y rebajadas gotas de sangre indígena manifestándose en la nariz, el tono mate de la piel, la arrogancia del mentón erguido. Esa joven no era hermosa, pero era singular. Fin de cita. In a different interview, the author reasons this detail about her racial makeup this way. Quote, it is well known that mestizos produce the most beautiful women, end quote. The interview continues quite seriously as the reporter conducting the interview also contributes his thoughts about Mexican female beauty. He reflects, cito, Teresa has Indian blood, but she is not too pretty. I could go on and on about that one, pero I want to continue by saying that Pérez Reverte attributes the novel's inspiration to El Corrido, but many credit the story of Sandra Ávila Beltrán as inspiration for the novel. Despite his assertions otherwise, he insists that it's not the case. And I just want to briefly mention her because there's this really interesting mix of fact and fiction here that happens. Sandra Ávila Beltrán, also known as La Reina del Pacífico, was accused of heading the Sinaloa cartel, one of the most powerful cartels in Mexico in the 1990s. And in a clear example of how reality and fiction work together to the point that the line between them is hard to define, during an interview, Ávila Beltrán herself criticized Mexican President Felipe Calderón for first abusing his political office, for holding her in prison for over 10 months without charges filed against her, and second, and more importantly, for confusing her with the protagonist of the novel. She said, cito, Calderón's words felt like an avalanche collapsing over me. He said, I am one of the most dangerous criminals in Latin America, and ignorantly called me the queen of the Pacific or the South. Just like that, literally mistook one for the other. Everyone knows that the queen of the South is a fictional character the writer Pérez Reverte invented, and I am not a fictional character. I am real, made of flesh and blood. Now, please note that her critique was to the appellation queen of the South. She didn't seem to have an issue with a reference of the queen of the Pacific. Para continuar. Mexican actress Kate del Castillo played Teresa Mendoza in the telenovela. Her own recent notoriety is another example of how the lines between fact and fiction can cross. Melodrama synthesizes the real and the unreal. It provides a level of emotional involvement for the audiences. And I would argue, in the case of what happened with the actress, guarantees their participation in the melodrama, not just for the actresses. Not just the actresses get emotionally invested in the narrative. Guadalupe, ¿cómo va el tiempo? Okay. In January 2012, Kate del Castillo, never one to shy away from controversy or strong opinions, took to Twitter to express her mistrust of the Mexican government and wrote in Spanish, today I believe more in El Chapo Guzmán than I do in the governments that hide truths from me, even if they are painful, who hide the cures for cancer, AIDS, etc., for their own benefit. She continues in a series of tweets, Mr. Chapo, wouldn't it be cool if you started trafficking with the good? Come on, señor. You would be the hero of heroes. Let's traffic with love. You know how. Her tweets caused an uproar over social media and the press. As New Yorker journalist Robert Draper summarizes, for weeks, the Mexican public obsessed over the del Castillo tweets, debating whether she was an apologist for the cruelty and bloodshed committed in El Chapo's name. Her older sister, the journalist Veronica del Castillo, says that she angrily reminded Kate, you are not Teresa Mendoza. And del Castillo mentions in her mea culpa for the tweets that others made similar comments.
She says, muchos dijeron que me creía la reina del sur y que por qué, que por eso escribí ese tweet. This series of tweets led to months of condemnation by some in defense of others of Kate del Castillo, and as came to light in 2016, also piqued the interest of Joaquin El Chapo Guzman, a drug lord who headed the Sinaloa cartel, who escaped, as I'm sure many of you know, for a second time from a Mexican prison. He was serving a 20-year sentence that began in 1993. He escaped the first time by bribing prison guards. There's a lot being written about this. It's very interesting. And in 2015, he vanished from a shower stall in his cell through a 1-mile-long, fully ventilated and well-lit tunnel. During this entire time, he and Del Castillo were in some kind of contact as a result of these tweets, either directly or indirectly through intermediaries. And in fact, his lawyers arranged for the purchase of a cell phone for her. And there was interesting back and forth over text messages where El Chapo wanted to get her a phone that was pink, because that was a very feminine color. So he wanted to get her a phone. Talking about gender stereotypes. So according to Del Castillo herself, during an interview with Diane Sawyer, Guzman's lawyers first got in touch with her in the summer of 2014, and she flew to Mexico City to meet with them in June 2015. He sent her flowers, gave her the phone after this first series of tweets. Many of you may have seen these. Investigando este tema ha sido divertidísimo. Me he perdido horas buscando información. De hecho, tuve que recortar esta presentación porque tengo muchísima información. Bueno, in what one article calls an extensive and intense series of messages in which Guzman refers to Del Castillo as hermosa and constantly urges her to visit him, given that he's on the run, this is both jarring and funny, and that he will take care of her, and he ends a number of tweets with te quiero. Some headlines reporting the story highlight the flirty tone of the messages, and the reason I want to mention this is going back to what I said at the very beginning about the way that women in telenovelas about narcotráfico are talked about in terms of the seductive figure, and it seems as though el personaje de Teresa Mendoza sedujo, ¿no?, al Chapo Guzmán. Bueno, so some headlines reporting the story highlight the flirty tone of the text messages, of the messages. One headline affirms, cito, las doce frases de coqueteo entre Kate y el Chapo Guzmán. He does seem besotted with her, if anybody's read these messages. Though she, as many of the memes, as you see here, about their textual relationship, do seem to keep him in the friend zone. but again, no más para terminar, as Kate del Castillo herself admits in her interview with Diane Sawyer in March 2016, El Chapo se enamoró de la reina del sur, no de mí. This admission became a headline for many articles about the case. This is just an initial reading where I attempt to talk a little bit about the spectacle in which different female characters perform gender, steeped in Mexico's cultural feel of melodrama and narco violence. The examples I have walked through today make us think about context, history, and how these modes of cultural expression engage in challenging the ways that the Mexico sees itself and how it's been constructed in the global imaginary, particularly in the US. In this talk, I've attempted to engage critically with seemingly innocuous and some would say frivolous examples, telenovelas y la farándula, I would challenge that, in order to challenge assumptions about how culture is defined and expressed. And as I suggest at the beginning, popular media accounts use elements of melodrama in the female body as site for conversation about the increased ubiquity of violence associated with the drug trade, and to explore the shifting social expectation of feminine behavior, motherhood standards of beauty, and contemporary Mexican culture. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a la doctora María Luisa Ruiz. Y ahora les presento a la doctora Sara Núñez. Ella tiene una licenciatura en filosofía en la Universidad Autónoma del Estado de México, obtuvo una maestría de estudios de arte y literatura en la también Universidad Autónoma del Estado de México, y su doctorado lo obtuvo en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y aquí les presento a la doctora Sara Núñez. Hola, buenos días. En realidad soy parte todavía del programa de doctorado de la Autónoma de Querétaro, es Estudios Interdisciplinarios, y no aclaré, pero soy de aquí, de Cuernavaca, de la maestría en Arte y Literatura de la UAM, también de Filosofía de aquí de la UAM, que es he visto a varios compañeros aquí durante el congreso. Y lo que quiero presentar es parte de mi trabajo de investigación actual, que es acerca de las relaciones, de la experiencia estética y cómo se modifica en las relaciones con los fans. ¿Con esto le voy dando? Bueno, para aquellos de ustedes que no han tenido oportunidad de ver Capulina contra los monstruos, es una película de 1973, dirigida por Miguel Moraita, y en ella Capulina es un hombre que vende periódicos y revistas y es muy aficionado a las historias de terror, pero al mismo tiempo es un hombre que siempre tiene mucho miedo. Un malévolo doctor extranjero que quiere traer a la vida a los monstruos clásicos que ha importado de otros países, secuestra a Capulina y pretende extraer de él la electricidad del miedo, que es lo que va a traer a los monstruos a la vida. Pero el miedo es tanto que incluso los monstruos se ven limitados por él. Hay un grupo de niños que son los del cartel y la novia de Capulina, lo ayudan a superar este miedo a través de el mantra pastel de chocolate helado de vainilla. Entonces, ¿qué es lo que lo impulsa? Bueno, no se trata sin duda de la obra cumbre del cine de terror mexicano, ni del cine cómico y en realidad ni del cine de Capulina, ¿no? Como muchos sabrán, esta ya es la temporada de Capulina en que ya era capo, ¿no? Ya. Sin embargo, para muchos de nosotros que éramos niños al verla, fue significativa por distintas razones. Para algunos inspiró miedo, para otros la idea del pastel de chocolate es una de estas frases que se han quedado con nosotros y que se utilizan en situaciones en las que se necesitan. Para mí, sobre todo, incluso cuando niña, lo que más me llamaba la atención de esta película es que es una de las pocas en las que se da una explicación de por qué está Drácula, Frankenstein, el hombre lobo en México. ¿Qué tendrían que hacer estas figuras claramente europeas vestidas para otra situación en México y por qué estarían aterrorizando a los niños mexicanos? Y eso me parece que hay al menos dos aspectos relevantes que son por lo que lo traigo a colación en un evento sobre globalización, un congreso sobre globalización, que es a menudo también la discusión entre la globalización y la tradición, es la discusión entre lo global y lo local, como se ha mencionado ya en varias ocasiones, entre un mundo más amplio y algo más territorial, y también entre lo de adentro y lo de afuera, ¿no? Y dos de los aspectos que me llaman más la atención es, uno, la presencia naturalizada de estas figuras en el cine mexicano, y no solo en el cine mexicano, sino en el terror mexicano. ¿Por qué le tenemos miedo a algo tan ajeno? Y otro, la manera en la que las adaptaciones modifican la recepción de estas figuras, que me parece que es justo donde radica el potencial político de estas apropiaciones, ¿no? Que hay una relación que se transforma con el original. Bueno, voy a leer algunas partes y traje algunas imágenes para acompañarlo. No lea yo. Nada tan íntimo pudiera parecernos como aquellas imágenes que invocan nuestros miedos. Sin embargo, al discutirlas con otros encontramos elementos comunes. Experiencias que considerábamos propias, originalísimas, se revelan como compartidas. Y digo experiencias también en el sentido de que aquello que experimentamos a través del cine o de la televisión de pronto se convierte en algo que ya vivimos, ¿no? No es algo que vimos, sino es algo que forma parte de nosotros. Un ejemplo, el libro de piedra. No sé si algunos de ustedes vieron el libro de piedra. Yo lo vi
y mi generación lo vio en una de las numerosísimas repeticiones del Canal 9. Y cuando lo vimos nos pareció algo que nos estaba hablando a nosotros, ¿no? Y tardamos un rato en saber que en realidad era una película del 68 y que parte de la rareza de lo que observábamos como el aire enrarecido no era únicamente la ambientación, la niebla constante, las pinturas que eran como terroríficas en esta película, sino también las características mismas de la producción, el color de la cinta, el color de la iluminación de esa época, las cámaras que se utilizaban, que para nosotros siempre se veían extrañas, ¿no? Pero no reconocíamos que era el filtro parte de la extrañeza. Al mismo tiempo, en estas repeticiones nos estábamos uniendo a generaciones anteriores que compartían los mismos miedos, ¿no? Nuestros padres vieron estas películas y tenían la imagen del niño de piedra tan vívida como la teníamos nosotros. Estas imágenes que consideramos propias, mexicanas, nuestras y que forman parte de este imaginario profundo, compartían, bueno, y de las cuales hay numerosas muestras realizadas que nos señalan que no queremos despedirnos, no queremos tener un terror propio. Son acompañadas por criaturas compartidas con otros territorios. A ver, ¿no? La presencia de los monstruos de los estudios Universal fue muy extendida, sobre todo en las películas de cómicos, como ocurrió también en los estudios Universal después del gran auge de las películas de monstruos y que empezó ya con las versiones de Abbott y Costello. Aquí está Caperucita y Pulgarcito contra los monstruos, que es del 62. Chabelo y Pepito contra los monstruos, que de hecho es una película bastante mejor que las anteriores, o sea, si van a explorarlo, está de hecho está divertida. Y bueno, Chiqui Drácula y las versiones animadas que han conseguido que sean como imágenes permanentes, ¿no? Aquí hay una de las primeras de Scooby-Doo, de la primera temporada de Scooby-Doo, que es como muchos conocimos al hombre lobo. Cuando yo era niña, lo que tengo muy claro para el momento en el que ya vi Capulina, que ya tenía como 6 años, es que estos personajes ya vivían en mi cabeza, ya eran como… Yo sabía que existía Drácula, como sabía que existía, no sé, más que La Llorona, ¿no? Yo pienso… Como, bueno, el hombre lobo, el hombre invisible, forman parte de un bagaje que ha llegado a nosotros a través del cine y la televisión en numerosas versiones, desde las inspiradas por Abbott y Costello hasta las animadas. El enfrentamiento de Capu contra los monstruos parece, en algún punto, tan natural como su batalla con las momias de Guanajuato. No nos parecen como personajes tan disímiles. Con la capacidad del cine para distribuir imágenes, estas imágenes, se da, siguiendo Adorno y Horkheimer, su potencial para imponerlas, que es algo de lo que se ha estado hablando también en numerosas ponencias, ¿no? Cómo se impone un imaginario. Dicho potencial es inseparable de la característica del cine como industria, que se observa tanto en la reproducción de copias de personajes, situaciones y argumentos, como al calca, como hechos en molde, como la facilidad de aceptación de las mismas. La imagen simplificada de la industria cinematográfica, sostienen los autores de la dialéctica del iluminismo, es de recepción casi inmediata, porque se trata de metáforas sencillas que no requieren la estimulación de la imaginación del espectador, según Adorno y Horkheimer, y según podrá discutirse desde cientos de miles de películas que no tuvieron oportunidad de ver. Es de recepción casi inmediata lo que lo ubica en el mismo plano que los otros bienes de consumo. Esta facilidad, que relacionan con la presentación directa de la imagen en lugar de su representación oblicua, en una discusión que mantienen entre el erotismo y la pornografía, ¿no? Sostienen que el cine es al arte lo que como la pornografía, ¿no? Que a diferencia del erotismo que tiene este juego de veladuras, te muestra la cosa en sí. Y la elección de metáforas simples y de fácil interpretación que no retan a la imaginación. Su carácter repetitivo y su propiedad de estampa o reproductibilidad técnica le dan además la posibilidad de ser aceptadas por poblaciones que son disímiles en sus características políticas y nacionales, es decir, tienen la posibilidad de ser apropiadas, y ahí hay también una discusión entre la apropiación y la asimilación. Continúo. Sigo, bueno, esto es probablemente el Drácula que más conocemos, el de Bela Lugosi. Bueno, continúa.
Mucho podría discutirse acerca de las obras cinematográficas de características complejas, ¿no? Se me ocurren 20 películas que no son metáforas sencillas, ¿no? Nada más ahora que está la nueva temporada de Twin Peaks, pues pensaría en casi cualquier cosa de David Lynch, ¿no? Que no es como inmediato. De características complejas. Sin embargo, el cine de monstruos, este, surgido a partir de las imágenes estandarizadas por los estudios Universal, permite explorar aspectos relacionados con esta reproducción que sí intenta universalizar una imagen, hacerla aceptable para distintos países. Es ya conocido el sistema de los estudios Universal, en el que se filmaban en el mismo estudio, en la mañana se utilizaba para las producciones en inglés y en la noche para las versiones que estaban dirigidas al público hispanohablante. El público latino entonces era contemplado como un mercado desde un inicio. Las variaciones derivadas de las condiciones de la producción, por ejemplo, el hecho de que unas se tenían que filmar en la noche y la iluminación era diferente o que los actores eran distintos, por ejemplo, el Drácula del 31, ¿no? que la anécdota clásica es que como no se contaba con Bela Lugosi para la producción latinoamericana, en cambio se utilizaron tomas más interesantes, se hizo un discurso más visual porque no se contaba con la presencia de Lugosi, ¿no? Entonces se comparan las tomas y sí hay muchos desplazamientos diferentes, utilización de otros ángulos, etc. Bueno, entonces estos aspectos de la producción intervenían como elementos narrativos en la representación artística. A estas versiones compartidas se unieron numerosas producciones mexicanas en las que estos actores, Lugosi y Boris Karloff, que ya no estaban trabajando en la Universal con el estatus que tenían, llegaron a México a realizar películas de terror, entonces su presencia estaba como reforzada. O con los personajes mismos que estaban bajo distintos aspectos, como Drácula, que será reconocible perfectamente bajo el nombre del Conde Labud, en El vampiro de Germán Robles. Bueno, El vampiro, la película es de Fernando Méndez, pero todos sabemos que es El vampiro de Germán Robles, tanto en esta como en la secuencia La sombra del vampiro. Otras intervenciones son mucho más evidentes. Siguiendo la tradición de las películas de Abbott y Costello, de las que hablaba, en las que la Universal buscaba los últimos momentos de la popularidad de los… sonó que algo iba a pasar, dije, va a ver. Por andar invocando. Bueno, no, eran como los últimos intentos de la Universal de seguir capitalizando con los monstruos y ya participaban en estas películas en las que estaban una relación que está establecida ahí y que ha pasado a nosotros como algo que consideramos cierto. Por ejemplo, el Conde Drácula en muchas de estas versiones es un científico, el mismo, que es el que crea Frankenstein y que es el amo de el hombre lobo. Esto… evidentemente pues no está en las novelas originales, pero ni remotamente, pero ya forma parte del imaginario, ¿no? Ya vemos Tunsilvania, vemos el Conde Pátula, en un montón de representaciones posteriores esto ya es como, pues sí, ¿no? Así es como es. O la relación antagónica entre los hombres lobos y los vampiros, que también ya en algún momento aceptamos como cierta y que también es producto de estas últimas películas de la Universal. Bueno, en estas películas y que han sido reproducidas en gran medida en las representaciones posteriores, como les decía. Drácula es al mismo tiempo el creador de Frankenstein y el amo del hombre lobo, y la oposición entre vampiros y hombres lobos ahora además se considera una historia de origen, ¿no? Ya en las películas en las que se habla de la relación entre vampiros y hombres lobos ya está como desde el principio de los tiempos los hombres lobos y los vampiros, cuando, o sea, ni siquiera fueron escritas en el mismo siglo, ¿no? Que está en las, bueno, esto está en las primeras adaptaciones cinematográficas, pero también en los en las películas cómicas, sobre todo en las películas cómicas. Y aquí, como ya tengo poco tiempo, abrevio, lo que más me interesa hablar es de cómo se transforma la relación con el original. Es decir, nuestra relación con estas figuras que en realidad son literarias, como Drácula y Frankenstein y el hombre lobo y la momia y demás, no se da con el original, ¿no? Se da sobre todo para nosotros a través de alguna de las numerosas adaptaciones, ni siquiera de la Universal, sino de las adaptaciones de las adaptaciones de la Universal, ¿no? Y hay algunas cosas que hemos llegado a aceptar como, y a naturalizar. Por ejemplo, Herman Munster nos parece mucho más auténtico en su similitud con Frankenstein
que el Frankenstein de Robert De Niro. Cuando salió este Frankenstein de Robert de la película de Kenneth Branagh, la gente pensaba, hay algo que no está bien, ¿no? No se ve como Frankenstein. Y bueno, quería hablar también de cómo estas imágenes están conviviendo, sobre todo en los últimos tiempos, con otras que consideramos más propiamente mexicanas. Este es Kilómetro 31, que es del 2001, me parece, en la que se actualiza de una manera peculiar la leyenda de La Llorona. Esta serie de películas animadas de la leyenda de la Nahuala, de La Llorona, Las Momias de Guanajuato, El Chupacabras, y hay una caricatura también. Y algunas que me parecen mucho más interesantes, como esta que es Somos lo que hay, que no sé si han visto, que es del 2012, me parece, aquí lo apunté, y que si no han visto les recomiendo, y que está como desarrollando una especie de terror propio, ¿no? Terror mexicano. Somos lo que hay, del 2010, de Jorge Grau. Bueno, la idea o lo que me interesa, en lo que me interesaría como concluir, es que esta forma de relación que tenemos con las imágenes, que son imágenes casi omnipresentes, ha naturalizado estas imágenes para nosotros. Y las convierte en parte de lo que nos constituye. Y aquí está la tensión justamente que podemos discutir entre la manera en que nos fueron impuestas imágenes que no son propias, que vienen de otros territorios, que vienen de otras formas de relaciones, pero que no fueron recibidas acríticamente y no fueron recibidas sin modificaciones. Al ser recibidas han sido modificadas y han sido adaptadas al territorio, y me parece que justo ahí está la tensión entre la asimilación y la apropiación y el potencial político de la recepción. Ya, gracias. Muchísimas gracias a nuestras dos ponentes. Ahora tenemos tiempo para algunas preguntas. Muchas gracias a las presentadoras Sara y María. Ay, perdón. Es que estoy apuntando el nombre de las películas. Ah, ya, muy bien, muy bien. Para ir a verlas. Para eso son las conferencias, compartir, claro, intercambiar ideas. Muy bien, muy bien. No, muchas gracias por las presentaciones, fascinante ambas, y tengo una pregunta para ambas también. Me interesaría saber mucho sobre el tema de la recepción, o sea, no de, y María, yo creo que hablaste un poco del tema cuando hablabas de los memes, que no sé si esos fueron creados a través de personas que consumen, ¿no? O el cine o la literatura, o el cine del terror. Entonces, y para mí eso es importante porque la recepción siempre es diferente a la producción, o sea, cómo se ganan significado estas imágenes dentro del público que las consume. Entonces, no sé si podrías comentar, porque se me hace, Sara, también de que quizás a través de la recepción estas imágenes importadas, que o sea el Frankenstein, o sea el hombre lobo, toman un carácter mexicano, quizás, no sé, pero si podrían comentar un poquito más de la recepción de algunas o todas las imágenes que han analizado. Ah, bueno, empiezo entonces. Sí, y se ha trabajado mucho la novela de Pérez Reverte en términos de eso, ¿no? Del consumo, de lo transnacional, ya que la telenovela fue producción de Telemundo y una compañía española, ¿no? Y fue taquillera la telenovela en los Estados Unidos. No tengo las cifras conmigo, pero el último capítulo le ganó el rating a programas en inglés y se ha pasado muchas veces más en la televisión en español, y de hecho se ha hecho una versión en inglés, pero la han cambiado muchísimo para la sensibilidad de un público un poco diferente. Así que sí, es muy interesante ver, y yo creo que es algo que yo como profesora de literatura principalmente, a veces batallo que quiero que los estudiantes lean novelas, ¿no? Como la que presentó Delia. Pero los estudiantes están viendo, son visuales, ¿no? Otro colega dice que son screenagers, ¿no? A teenager con pantalla, ¿no? Así que a veces para
negociar o hablar de temas así como culturas, para cuestionar ciertas ideas que quizás ellos tengan, es importante ver qué es lo que ellos están, qué les interese, ¿no? O qué les interesa, y por eso es importante juntar la literatura, ¿no? Lo que es lo alto, the high art, con cosas quizás que no sean tan, ¿cómo te digo?, hegemónicas, aunque sí lo son las telenovelas, ¿no? Pero se estudian de otra manera, ¿no? Sí, gracias. Bueno, justamente el asunto de la recepción a mí es de lo que me parece más interesante porque me… Bueno, digo, se ha dicho mucho, ¿no? La lectura considerada como un acto creativo y la observación considerada como un acto creativo, que además me parece como uno de los pocos espacios de escapatoria, ¿no? Y bueno, pienso, por ejemplo, en El vampiro de Germán Robles, que sí es una película que está muy mexicanizada, la relación con el Conde Drácula sí se siente como propia también. Si no la han visto, vean El vampiro. Y sobre todo me parece interesante el hecho de que estas cosas que parece que llegaron y se pusieron y que nos homogenizaron y nos hicieron idénticos a otros, en realidad también son, justamente porque son repetitivas, justamente porque ya las conocemos y justamente porque son clichés, nos permiten una recepción más jovial, ¿no? Como más juguetona, nos permiten hacer ciertas posibilidades. O sea, Chiqui Drácula me parece un ejemplo claro de que se pueden hacer cosas con las cosas de otros y que además establece un diálogo que es interesante. Creo que justamente en un aparato como el cinematográfico, que efectivamente, como ayer se decía, tiene el poder de llegar y decir no vas a ver lo propio, sino vas a ver lo ajeno, pero no pueden determinar la manera en que lo veas. Hay como un elemento propio del espectador. Sí, allá y luego allá. Muy, muy interesantes, muchísimas gracias por sus ponencias. Tengo una pregunta para ti, para usted. ¿Yo soy usted? Sí, para ti. Sí. En el imaginario, en ese tiempo, cuando llegan estas películas, llegan ya sea humorísticas, uh-huh, porque son los monstruos, porque además de Capulina, además de Pepito y Chabelo, también la hace Piporro, contra, ajá, los monstruos, Clavillazo también, Resortes, ¿no? Ajá. Resortes, todos ellos hacen como burla también, ajá, ¿no? Pero también está la parte seria, ¿no? Porque, ajá, es santo contra los monstruos también, ¿no? Y entonces hay que verlo muy formal, así, exactamente. Sí. O las películas de Germán Robles. Entonces, en el imaginario de ese tiempo y hasta ahora, ¿en qué se queda? ¿Como personajes caricaturescos o realmente tienen un impacto en los niños y en los adultos? Pues yo supongo que un poco de ambos, porque incluso en su aspecto paródico, pues siguen teniendo como esta carga, ¿no? Pienso, bueno, El Santo, por ejemplo, ahora es difícil verlo con la seriedad con la que probablemente se vio en otro tiempo, ¿no? Entonces, yo vi hace muy poco, en la que pelea con Blue Demon contra las momias de Guanajuato, que es una joya, y que no sé por qué hasta el final sacan el lanzallamas, pero que es una película muy, muy buena. Pero justamente Capulina contra los monstruos es una película que ha permanecido conmigo a pesar de no ser una muy buena película, porque cuando yo era niña y la veía con mis primas tenían miedo, miedo genuino de los monstruos, miedo genuino de Frankenstein. Y siendo niña yo pensaba… ¿qué estarían haciendo en México? No, ¿por qué voy a tener miedo en Guadalajara de Drácula? Porque hace un calor considerable y como que no era el equivalente. Y es una idea que ha permanecido, justamente también porque el miedo pues es una cosa de la infancia, ¿no? Es una cosa que nos venimos acarreando desde la infancia. Me parece que han sido recibidas de ambas maneras, que es evidente que siguen teniendo ahí una fuerza y un potencial, que… Ahora, por ejemplo, con esta cosa que están haciendo de intentar resucitar las historias de los monstruos de la Universal, ¿no? Que la misma Universal está volviendo a apostar por las historias de monstruos, aunque ya más en un tono de aventura, probablemente justo por la parodia, pero la parodia es, pienso yo,
una forma de resistencia, pero también una forma de protección, ¿no? Entonces nos está hablando de que hay algo ahí que queremos neutralizar. En Capulina contra los monstruos, como más tarde en Harry Potter con el Bogart, lo que detiene a los monstruos es el ridículo. Cuando los niños se ríen de ellos es cuando los monstruos ya no pueden avanzar. No les quiero vender mucho por si la quieren ver, pero bueno, es como justo esa idea. Me parece que hay una tensión ahí. Gracias. Ahí había allá también. Una. Bueno, mi nombre es Abigail Martínez. Quiero hacer un comentario en general en cuanto al impacto que había comentado usted. Creo que se da un impacto muy en lo social desde ambas conferencias, ya que si nos damos cuenta, La Reina del Sur trajo demás series que mostraron el poder femenino y resaltaron no solamente en el exterior del país mexicano, sino dieron mucho auge aquí y lo vemos en la vestimenta hoy en día de la sociedad. Todos te creen narcos, entonces todos andan que con el arma o que con el cinto piteado y todo, ¿no? En esa parte nos damos cuenta que en verdad una serie que pertenece a algo literario llevado al cine o llevado a una cajita, una pantalla, puede afectar muchísimo a la sociedad, al igual que en esta parte de los monstruos, del terror, digo, Halloween, que es lo que más se vende, Drácula, Frankenstein y demás monstruos. Entonces, esa parte, la verdad, las felicito. Y sí, retomando un poco de la conferencia de Delia, en verdad hay esperanza de que la literatura vuelva a tomar ese auge y podemos cambiar de tal forma para mejorar la sociedad que hoy en día vivimos. No sé, es mi punto de vista. En verdad, muchas gracias. Que eso de la de las telenovelas y películas sobre narco, o sea, populares desde muchos años, ¿no? En los años 70, hablando de películas de muy buena calidad, uh-huh. Siempre se han hecho, ¿no? Y hay una tradición de Colombia que es mucho más larga, se ha estudiado mucho más. Pero como ahora se considera que México es el país de las drogas, ¿no? Sobre todo en los Estados Unidos. Y una de las cosas que me interesa sobre este trabajo, aunque, otra vez repito, aunque estoy haciendo trabajo sobre telenovela, una de las cosas que yo tengo, y recuerdo el comentario que hizo usted sobre los estudiantes de lengua extranjera, es de que muchos de mis estudiantes, aunque sean de origen latino, tienen unas ideas muy estereotípicas sobre México, en particular porque obviamente es el país vecino, ¿no? Y luego que hayan, o sea, su experiencia con México es a través de la pantalla, ¿no? O quizás vayan de vacaciones a Cancún, o sea, tienen una visión muy distinta. Así que esta es una manera de quizás darles un contexto más amplio de la cultura, no como se da en clases de lengua, que a veces son muy folclóricas, como regreso al comentario que hizo el profesor Álvaro Ramírez ayer, que el México no es folclor, aunque sí es algo importante, ¿no? Que es una sociedad muy moderna, posmoderna, o sea, globalizada, y hay que reconocer eso hasta en las cosas que estudiamos y les enseñamos a los estudiantes. Así que esto es una manera de ofrecer ese contexto cultural e histórico más amplio, ¿no? A través de quizás algo que les divierta, ¿no? Y luego a partir de eso aprenden algo, ¿no? Como de casualidad. Quizás. Sí. Mira, y de
hecho, estaba comentándole a Delia un poquito sobre esa misma… algo similar pasa con las novelas, ¿no? Hay un autor que habla sobre la generación Alfaguara, o sea, autores latinoamericanos que publican en España, empiezan en España y cuando tienen éxito en el extranjero, entonces se regresa a… Así que es un proceso muy complejo, pero aunque él, este estudioso, le ponga esa apelación a esta generación nueva, otra vez es una tradición muy popular, o sea, muchos autores latinoamericanos han vivido en el extranjero, publicado desde el extranjero y luego regresan a sus países natales y es cuando empieza a tener mucho éxito. Así que se me hace algo, un fenómeno que ya tiene una historia, pero a la vez es ahora mucho más moderno y mucho más complejo debido a lo rápido que se transmiten las producciones, ¿no? Tendría que hacer más investigación sobre la recepción, ¿no? Y el consumo de las imágenes, pero me fascina todo eso y creo, sí va a entrar dentro de mi estudio, pero tengo la pregunta y la duda, pero nomás no la he trabajado tanto. Pero sí es parte de una tradición que he visto. Gracias. Bueno, muchas gracias a ambas ponentes y gracias a ustedes. Gracias. Por estar aquí. Continuamos haciendo preguntas. Me gusta mucho tu presentación.